Dios le bendiga poderosamente. Bienvenidos a Está Establecido, una plataforma que ha nacido para bendecir tu vida. Estamos en victoria, Dios nos permite un día más para adorarle, un día más para servirle, un día más para aprender de las Sagradas Escrituras. El día de hoy tenemos un tema que va a bendecir nuestras vidas, se van a aclarar muchas dudas y sin duda alguna Dios nos va a dirigir a que cada día estemos preparados para nuestro reencuentro con Él como congregación y mientras pernoctemos en esta tierra, tengamos garantías de su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza. Pero antes de iniciar, te invito una vez más a que te suscribas si no lo has hecho, actives la campanita para que semanalmente te lleguen las notificaciones cada vez que subamos material y así seguir aprendiendo de las Sagradas Escrituras para que cada día seas de bendición para tu entorno. Recuerda, suscríbete y activa la campanita. Ahora sí, prepárate porque comenzamos en Está Establecido. Las pautas proféticas por todas partes cumpliéndose, cumplimiento cabal de lo que es la profecía del Señor. Es público y notorio esta semana que dos entidades bancarias en Estados Unidos de Norteamérica fueron a la quiebra. Ahora, es cierto que estas entidades bancarias no están en el top 10 de las más importantes, pero en el caso del Silicon Valley Bank está en el puesto 16. Es una entidad reconocida, tiene fundada más de 40 años, donde los ahorristas parcialmente han perdido sus ahorros. Solo la entidad les va a reconocer $250,000. Eso es lo que se había dicho. Ahora, exactamente qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado. Es el resultado de factores mixtos, entre ellos los más importantes, que la entidad colocó sus fondos en acciones del Fondo del Estado a muy largo plazo. Y por otra parte, se combinó junto con las tasas de interés muy altas. Eso da como resultado que los ahorristas queden en bancarrota. Ahora, el presidente Joe Biden se ha comprometido públicamente para que los ahorristas, en vez de recibir $250,000 simplemente, aquellos ahorristas que tienen $500 millones guardados en esas entidades, reciba cada uno de los céntimos de dólar que allí tiene. Hay un compromiso del Estado para pagarle a cada ahorrista su dinero. Queremos llamar la atención porque sabemos que a través de las Sagradas Escrituras hay un cumplimiento poderoso y una de esas partes proféticas es que la economía del mundo va a caer y en consecuencia habrá una catástrofe financiera mundial. En ese punto todavía no estamos, pero lo cierto es que en el cumplimiento profético hay agravantes y es por ello que a través de este estudio quiero que veamos exactamente lo que dice el Señor. El Señor en el libro de Deuteronomios capítulo 24 versículo 15 dice de la manera siguiente: cada día al jornalero terminar su labor debes cancelarle su jornal antes que se ponga el sol, porque de ese salario depende su vida. No vaya a ser que el pobre jornalero clame a Jehová y sea contado contra ti como pecado. Es que definitivamente hay un agravante. Hay obreros que en todo el sistema laboral del mundo están sufriendo injusticias. Y en Estados Unidos de Norteamérica no es la excepción. Hay una cantidad de personas inconformes que no están recibiendo su paga justa. Mientras que la inflación crece, el jornalero es estimado y en muchos casos ultrajados con relación a lo que es su paga. Y en esto tenemos que tener mucha conciencia y llamo a la reflexión a todos los empresarios, macros y micros, para que tengamos en cuenta esta recomendación del Señor, para que no se agrave la situación financiera en nuestro entorno, en nuestro sector, en nuestro país y en el mundo entero. Hay una gran injusticia, porque dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 4, clama el jornal del jornalero contra ti, pues ha trabajado la tierra, tu tierra, y no le has dado su pago.
palabra del Señor que establecida está. Es poderosa esta lectura porque hay un llanto de obreros que no están recibiendo su justo pago, la retribución de su trabajo diariamente. Y eso es muy importante que lo entendamos. Si queremos ver la mejoría de nuestra economía, si queremos ver buenas finanzas, seamos justos y paguémosle a cada trabajador su dinero. Dice la palabra del Señor que el obrero es digno de su salario. Es tiempo de rectificar aún dentro de las mismas organizaciones cristianas, que se le está dando un maltrato a los obreros de la viña del Señor. Y llamo la atención porque recordemos que hemos dicho anteriormente que el mundo fáctico que nosotros podemos ver, palpar e involucrarnos de manera personal depende de un mundo espiritual que no se percibe. De manera tal que al mundo espiritual que nosotros representamos en el nombre del Señor como hijos y ministros de Dios, estar quebrantado y mal, practicando injusticia, de esa misma manera se va a hacer tangible en el mundo físico una decadencia. De manera que podemos nosotros decir oportunamente que toda esta situación que el mundo está padeciendo financieramente, hay un agravante del pueblo del Señor donde se están practicando injusticias. ¿Cree usted que se están practicando injusticia dentro del pueblo del Señor? Digo con relación a lo que es el salario de cada obrero de la viña. Si esta palabra bendice tu vida, ayúdanos a llegar al mundo entero. ¿Cómo lo puedes hacer? Suscríbete y comparte esta información. Y no te olvides darle un like. Dios te bendiga. Recordemos lo que dice Proverbios, capítulo 16, versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Dentro de la religión, dentro de los grupos dogmáticos, hay muchas personas que creen que practicando injusticia y tratando con viveza y sagacidad al trabajador van a prosperar. Se está cometiendo una injusticia grave delante de los ojos del Señor. ¿A cuántos obreros de la viña del Señor se le está quitando su paga? Reflexionemos. Queremos tiempos mejores. La palabra del Señor en el mismo libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 25, dice el Señor: hay caminos que al hombre le parecen recto, pero su destino, su final, la meta, es la muerte. Reflexionemos, entendamos lo que dice el Señor, y este es el mensaje que Jesucristo trae para su congregación. En verdad, somos un pueblo escogido. En verdad somos un real sacerdocio, en verdad somos el tesoro, la niña de sus ojos, pero hay un requisito, una condición sine qua non para nosotros contar con la garantía de ser pueblo de Dios, un pueblo escogido, un real sacerdocio. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, dice el Señor: si oyeres hoy mi voz y guardares mi pacto, esta es la condición sine qua non. Debe cumplirse. Si oímos la voz de Dios, si guardamos su pacto, seremos para Él un pueblo escogido, real sacerdocio, tesoro, la niña de sus ojos. Si no lo hacemos, no tenemos la garantía de que Jehová nos mirará como un tesoro para la gloria de su nombre. Ahora, en Cristo Jesús, nosotros tenemos que entender que el Padre nos ha escogido. Dice Cristo claramente en el libro de Juan, capítulo 15: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos, las ramitas. Todo pámpano, toda rama que da fruto, será podada y limpiada para la gloria de Dios por el Padre, para que llevemos más frutos. Se supone que el fruto que debe tener cada hombre y cada mujer es el fruto apacible de justicia. Óigase bien, un fruto de justicia
como el que Cristo ha dado, porque Él es la simiente, Él es la planta, Él es la vid y nosotros hemos sido insertados en Él. Tenemos entonces en Cristo la misma sustancia, debemos dar el mismo testimonio que Jesucristo ha dado. El Señor Jesucristo dice claramente: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros hagáis. Y en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 1 dice el Señor: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Recordemos, si hacemos las cosas como establecidas están en las Sagradas Escrituras, obtendremos la bendición de Dios en esta tierra y garantías suficientes para que un día estemos al lado del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, querido oyente, recuerda dar el fruto de justicia. No permitas que se le siga quitando, timando el sueldo, el jornal al trabajador. Seamos nosotros personas cabales en este punto y mantengamos la honradez delante de los ojos del Señor. ¿Quieres ver tiempos de refrigerio? ¿Quieres ver tu economía prosperar? Sé justo con el salario de cada trabajador. Dios les bendiga poderosamente. Paz y Shalom.